Sanky Panky es, como quien dice, mi madre. Es mi madre porque fue la película que me dio a conocer aquí en el país internacionalmente. Cuando habíamos hablado de hacer una segunda parte, no habíamos bien terminado la primera. Y por cosa de la vida se tuvo que esperar, y esperar, y esperar. Años después nos embarcamos en hacer esta segunda parte, ingresar nuevos personajes, hacer la combinación con los personajes anteriores. Te voy a decir lo malo y lo bueno que tiene Sanky Panky 2. Primero, lo malo, porque siempre hay que decir lo malo adelante para que después venga lo bueno. Lo malo es que no hay nada malo, que todo está bueno. Estaba la profesionalidad y la ética de trabajo trabajando unidos. Eso me encantó. Al frente de este equipo hay dos grandes profesionales, que son José Enrique Pintor y Elías Acosta. Con ellos hemos aprendido bastante. Son los maestros de este grupo. Y en las manos de ellos tenemos garantizado el éxito de Sanky Panky. Yo desde que vi el guión por primera vez se lo dije a Pinky. Pinky, tenemos otro exitazo. Piña. 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 Sanky Panky 2 es una película, creo que mucho más divertida que la primera película. Ya teníamos la experiencia con los personajes, ya sabíamos qué tipo de humor y qué tipo de chistes y hacían gracia al espectador, y yo creo que esa experiencia, sumada con toda la experiencia técnica y el haber logrado reunir al mismo equipo que trabajó con nosotros en la primera película, yo creo que nos ha ayudado mucho a lograr una película mucho más trabajada visualmente, a nivel de guión y a nivel de interpretación, y yo creo que tenemos un Sanky Panky 2 que supera con mucho a lo que es la primera parte de Sanky Panky, y esperemos que el público lo perciba de esa manera. ¡Puesto! ¿Qué otra cosa tiene bueno Sanky Panky 2? Bueno, la fotografía. Todo lo que fuésemos a poner delante de la cámara estaba pensado para que brillara, para que tuviese el sabor del Caribe en los colores, y yo creo que lo logramos. Y para mí era imprescindible contar con Elías Acosta. Desde Sanky Panky 1 a este punto la tecnología cambió. Los Lampinky me llaman para hacer la parte 2. La primera pregunta era el look de la película, ya que estamos 5 o 6 años después de la primera, que dejó un impacto en términos de lo que es el área mía, que es fotografía, el colorido del Caribe. ¿Cómo capturamos, cómo somos fieles a ese, a esa colorimetría? Y claro, hicimos pruebas y pensamos que lo mejor que teníamos a la mano era apelar al cine digital. ¿Qué problema? Elías hizo un maravilloso, un estupendo trabajo. Contamos con un equipo técnico y las cámaras que yo creo que eran las idóneas. Un soporte audiovisual como Duque, que estuvo, aparte de toda la electrónica y la parte técnica de la cámara, que yo creo que es lo que va a ayudar a Elías a lograr el resultado que queríamos, y vamos a tener una película no solamente divertida, llena de matices, sino muy colorida, llena de luces, y que le va a gustar mucho a todo el público. Regresar a Sanky Panky 7 años después de la primera y 6 años para el público ha sido una experiencia increíble. Se mantiene la misma química que salió en la primera, y que yo creo que, aparte del buen guión y la buena realización, fue uno de los puntos claves, que la gente notaba que estábamos disfrutando todo el mundo en pantalla. Y aquí se está dando lo mismo. Estoy muy contento con esto y esperando ya que esté en las calles para ver la reacción de la gente, que 6 años después me siguen preguntando por Juana, diciéndome escena de la película, preguntándome cosas de la película, y yo sé que ya hoy, 2013, se la van a disfrutar. ¿Tú crees que te va a entregar tu morena así por así? Si no me la entregas, no te entrego. Intensidad a mi personaje. Pinky también se la botó escribiéndome para que Chelo se la coma, para que Genaro se la coma. Hola, bueno. Estoy aquí en mi perra anterior. Pero Tigre, ¿dónde está la morena? ¿Dónde está la morena? Allá al fondo, ¿no? Allá al fondo. Bueno, la morena. Primero, recuerda que ella era una Sanky, ahora es ex-Sanky. Y bueno, es algo chulísimo porque ella ahora mismo está en transición, está cambiando, evolucionando ya de vida
más estable, con una pareja, pero con un carácter un poquito fuerte. Imagínate, no está de más, porque teniendo un hombre como es mi querido Genaro, no digo yo que hay que tenerlo ahí. Todo está fluyendo chévere con el personaje, me siento cómodo, muy cómodo. Y un poquito más pausado, tanto Genaro está un poquito más pausado y más interior está el personaje, me encanta mucho. Que si salimos vas a opacar a la luna, mejor yo propongo que nos quedemos aquí viendo televisión, una movie de vaquero. En esta segunda ocasión, ella viene como, primero, privando en que ella ya se sabe la isla, o sea, tirando palabritas en español, se siente como más en confianza. Agua, meneo, la chapa. Vamos, Genaro. Ya, Genaro, que no es para tanto, ¿eh? Bueno, con Zdenka se dio un caso muy, muy particular, que en un principio el guión estaba escrito para que la protagonista estuviese embarazada, queríamos que el personaje de Zdenka estuviese embarazado. Luego nos planteamos dejar eso a un lado porque nunca se iba a ver real una barriga maquillada. En el cine es muy difícil camuflajear ese tipo de cosas y decidimos variar el guión para que no fuese así. Yo me entero a los 4 meses de embarazo que estoy embarazada. Y fue como, ok, Pinky, hay un asunto. Estoy embarazada. Ah, pero eso no es nada porque vamos a grabar en 2 meses. Digo, sí, el problema es que tengo 4 ya. Cuando nos lo informó, pues pudimos retomar el guión original de la película con todo lo que implica dentro de la historia, que era retomar un elemento divertidísimo para el personaje principal de Genaro, que era encontrarse con esta situación que ya no quiero desvelar más para que la gente lo descubra cuando vaya a las salas de cine. Desde que trancas el teléfono, ya le vienes dando instrucciones desde ahí. ¡Acción! Nosotros somos de la mafia organizada, no somos de la mafia desorganizada. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted va a ser el primero en saberlo. Queríamos que salirnos un poquito de que aunque tienen que estar los personajes principales de Sanky Panky, pues que apareciesen nuevas figuras, con nuevas historias que contar, con nuevos problemas, y yo creo que eso se logró. Fueron retos que se fueron logrando poco a poco, que junto con la colorimetría de la película, pues yo creo que se ha logrado. Ahora mismo no puedo atenderlo, estoy con un cliente. En este caso, nosotros tenemos a Alfonso Alemán, que es muy conocido en Puerto Rico. Es un comediante muy controversial también. Este personaje del Caribe, él se dedica a desaparecer gente. Entonces tiene un socio que es medio tonto, ¿verdad? Entonces pues negocia mucho con Don Benito. Es la persona de confianza de Don Benito, en el personaje de Freddy como tal. Al lado de campaña. Okay. Freddy, no confíes tanto en la suerte. Ayuda, para que todo salga como queremos. Definitivamente este personaje me costó mucho trabajo. Fue uno de los personajes más difíciles y más complejos. Imagínate un personaje de esta naturaleza con ese crimen encima, o ese crimen que quiere realizar. En fin, dio mucho trabajo, costó un gran esfuerzo, pero afortunadamente, yo creo que lo sacamos. Sí, en esta, solo a Genaro y hacer un máster en amplio, porque así yo tengo para cortar. Pinky es una gran persona y como director también lo es. Es un excelente director, ayuda a todas las partes de la producción, se involucra desde principio a fin, todos los problemas que pueden ir surgiendo, siempre él colabora para ayudar a buscar una salida. Siempre, a que la producción salga a flote. ¿Sabes qué? Estaba más calmado que en el primer Sanky Panky. Sorprendente que está muy calmado, muy tranquilo, sabía lo que quería, eso sí, súper preparado, sabía lo que quería, tenía editada la película en la cabeza. Pero yo noté que Pinky se divirtió en esta, la pasó muy bien, todo era muy tranquilo, y creo que él esta vez no fue tan duro como la primera. Las relaciones que se han establecido entre los actores y Pinky pues ha sido excelente. Y conmigo pues bueno, nada, maravillosa experiencia. ¿Es el secreto en que una película quede bien entre la comunicación entre un actor y un director? Pinky sabe exactamente lo que quiere, cuándo y cómo lo quiere. Aquí no estamos inventando nada, sabemos cuáles son los movimientos. Por eso el rodaje ha sido muy descansado, muy suave. Melo.
¿Cómo? Mengo. Mi locotón. Es un grupo de amigos haciendo un trabajo interesantísimo. Algo muy importante que hay que resaltar en la producción de una película es el equipo que trabaja contigo. Yo como director de fotografía tengo un gaffer que siempre asigno, y en este caso Martín de Jesús estuvo ahí con sus muchachos. Muy importante también el apoyo de conseguir lo que tú quieres. Tienes un Miguel Campuzano peleando por mis cámaras y mis lentes y las cosas que yo pido. Y Miguel y tratando de convencer a Sandy, el productor ejecutivo, que saque la, que me consiga mi herramienta, y Pinky mirando sobre los lentes. Pero se toma un equipo y llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, trancamos y lo hacemos. Vamos, puedes aplicar esta vez, ¿eh? Que no deje de bailar por nada, y que bailando se te cura el alma, y que le da trabajo con cintura, y que no lo dejes de mover. Tenemos los artistas, artistas de Premium, entre otros, ya que Milly, que es parte de la película, no es parte de nuestro sello, pero la invitamos y ella gustosamente accedió. Estoy feliz de ser la parte musical. Uno de los temas importantes de la película, escrita por el propio Pinky, pintor, con un arreglo de Pachi Carrasco, precioso, comercial, y una combinación muy, no muy usual, entre merengue y bachata. Otra vez, Pinky. Muy bien, muy bien. Nos salen las dos, el amplio y el corto. O sea que vamos a hacer el Elvis ahora. Okay. Feliz de la vida, trabajar con Milly Quesada, la reina de merengue, es un honor para mí también. Agradecerle también a Premium, a Franklin, por tomarme en cuenta. Y bueno, estoy sumamente feliz, porque es un trabajo sumamente bonito. Y es que tú quieres alguien que a ti te mime. Mi parte en Sanky Panky 2, tengo que empezar diciendo que ha sido maravilloso todo. Me ven así todavía medio sudadito, pero feliz y rebosado de cariño, de afecto y de felicidad sobre todas las cosas. Creo que el público se va a llevar muy buena experiencia, los temas son muy buenos. Los temas son escritos por Pinky y por Watson. Compartir esta canción, la mentira más grande del mundo con Pinky, para mí ha sido, como te digo, una nueva experiencia, y darme cuenta que Pinky tiene grandes condiciones. La mentira más grande del mundo es que ya no te amo. Y todo queda dentro de la familia de Premium, realmente. ¡Hola! The Generation. Creo que todos los actores, todo el personal que estuvo en esta película tenía el espíritu de Nurín. O sea, lo sentíamos, sentíamos la alegría de ella, su profesionalidad. Creo que, aunque hay unos artistas que no están en esta película, la parte más importante que no está es Nurín, y quien más falta realmente nos ha hecho. Extrañé a Patricia y a Nurín tan pronto llegué al hotel. Porque Nurín esperó Sanky Panky 2 todo el tiempo, y realmente hizo falta su risa y su gracia y sus ocurrencias. Y gozarla con ella, la verdad que la uno fue una chulada behind por ella, y ahora me hizo mucha falta. La queremos mucho porque era, voceaba mucho, se reía mucho, era una chulería. Nurín es una pieza clave, no se fue, simplemente es un personaje que no tenemos físicamente, pero la tenemos
en cuerpo, en el corazón. No la tenemos en cuerpo y alma, pero la tenemos en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Creo que cada uno de los muchachos está haciendo este trabajo y es imposible hacerlo sin pensar en esa gran mujer. Ha hecho una falta increíble, su risa, su intensidad de unas horas de descanso, sus consejos a la hora de rodar. Ha hecho mucha falta Nurín, pero donde ella está, yo sé que va a disfrutar como ninguna esta película también. Y es por eso también que nosotros hemos dedicado esta película a la memoria de ella y a su familia.